por desgracia, hay muchos casos de estos. Pero de llamadas, de cosas nos quejamos de, estas, sí. De los problemas. Que nos está pasando, ¿eh? De mis 4 kilos. Del tortel de roscón de Reyes. Hay cosas más graves. De Reyes. Bueno, bueno, ¿nos vamos a poner guapos o no? Eso sí, nos vamos a poner guapos. Comenzamos. De la mano de Noé. Muy buenas tardes, Noelia. Hola, buenas ¿qué tardes. Tal? Muy bien. Bienvenida. Gracias. Eso es tarde o temprano. Y en tarde o temprano, Anthony, hay una cosa que te quiero enseñar de Noelia del centro de Budanels que te encantará. ¿Serio? Lo tenemos que invitar un día, ¿eh? Sí. Lo de los pececitos. No ah, ya sé lo que es, lo de los pies. Porque sí, no solamente hacéis tema de uñas, ¿no? No, hacemos también en cabina, tratamientos faciales, hacemos corporales, depilaciones y esto de los peces también lo hacemos. Esto, esto es mira, brutal. Quiero que hablemos de esto sí, un segundito sí, antes sí, de pasar esto, porque yo vi hace unos años una publicidad de unos peces, ¿vale? Que se ocupaban de hacerte la película. Sí. ¿Es así? Sí, ellos se le llaman gararrufa. Es una especie que viene de Turquía, de cuencas termales. Ellos lo que hacen es, se alimentan de células muertas, se van... Es como un gelecito esos que tienen arena, que te hacen una exfoliación. Sí. Pues ellos lo que hacen, se comen las células muertas. No tienen dientes, es hacen todo por absorción. Entonces es una cosa agradable. ¿Y cuando no molesta lo para nada. ¿Qué hacen? Bueno, les damos pienso. Esa es la pecera, ¿no? Sí, sí, sí. No se mueven, tiene su amo a los animales, no se mueven. Si me preocupa. Amo a los animales, no, me pero están ahí muy tranquilitos. Sí, los cuidamos muy son bien. Felices, sí. Los cuidamos súper bien, sí. Comiendo, comiendo. Es que tienes. También quesito. ¿Se comen las orejas de los pies, en serio? Sí. Se comen, sí, hacen. ¿Por qué pones esta cara de asco, Sonia? Hombre, porque yo cuando yo. No, porque cuando yo voy a hacerme las tenemos uñas y las uñas de los pies, que también son divinas con, la, con el shellac. Está la opción de que te lo hagan ellas, en plan súper chulo, ¿no? De que pones los pies, te o sea, hacen masaje y tal. Tradición. O los peces. Que los peces te sientas y te comen así los pies, ¿no? Y es como... más caro, ¿no? Lo de los peces. Es un tratamiento más caro. Bueno, puede ser algo complementario. Nosotros lo ofrecemos o solo esto, es una sesión de media hora, o puedes también hacer esto y luego la pedicura completa. Entonces, ellos no cortan pieles, no cortan uñas, claro, y ya terminamos de hacer nosotras. Sí, claro, ellos nos esmaltan. Estaría bien, pero imagínate, no hacen daño. Lo podemos complementar. No. No, no hace nada de daño. Lo podemos complementar con esto. Terminamos haciendo una película nosotras. Pero es muy agradable, ¿eh? Mola. Muy, muy agradable. Mola. Y me acuerdo que un día estábamos Antonio y yo hablando de esto y cuando yo estaba ahí, veo los peces, digo, le digo a ella, yo muy, muy inocente, me digo, esto es que es feng shui, ¿no? Así rollo, como es budanés. Claro. Y me dice, no, 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 esto aquí pones el pie, te comen, o sea, las pieles muertas y tal, y que se ve que es muy agradable. Y digo, ¿y no te hace daño? Y digo, no sé, me daría a mí un poquito de cosa, ¿no? Y me dijo, no, 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 es súper relajante. Un día lo tienes que probar. Y digo, pues mira, un día lo pruebo y también invitaré a un amigo mío que es presentador del programa que le encantará. Ah, sí, sí, sí. Yo también. Sí, sí. Que nos coman los peces. ¿Hay muchos peces en el acuario? Tenemos unos 120 por ahí alrededor. Son pequeñitos los peces. Sí, serán de unos 5 centímetros. Qué guay. Sí. Y una duda así, pero ¿cómo sabes que ha terminado su trabajo? Bueno, ellos ya se cansan y ya no están en no pie. Ya están empachados, claro. Tienen unas horas específicas, ¿no? De trabajo. Qué asquerosidad. Tienen media jornada completa. Pues ¿no? Como te ve con una vieja de estas, fatal, ¿no? Entonces, ¿qué? Uy, se cansan antes de acabar. Y todavía no pueden. Ya es en plan, ¿cómo va a ser? Bueno, pues oye, vamos a lo que eso vamos. Habrá que probarlo. No, pero había la Demi Moore, por ejemplo, se hacía una cosa con... Sanguijuelas, sí, también eso, se puso no, eso de moda. Y así está, sin novio y tonta. La madre mira, la sí. Eso mismo. Ayer lo estaba hablando yo con mi abogada en Madrid, que eso te pasa por ir con peces pequeñitos. Claro, por favor. Pequeñines no. Gracias. Bueno, vamos a ver, te tenemos aquí porque quieres hacer algo con Sonia. Una demostración. Como yo bien decía antes, que había probado muchas técnicas y la técnica esta va muy bien, yo la semana pasada fui al centro y me pusieron todas las manos y solo quedó una sobrevivencia. ¿Por qué se dedo justo? Para decir, ¿por no, qué será? No lo sé, lo ha elegido ella. Ah, la mano inocente. No me he dado cuenta, lo he hecho... Bueno. Hemos elegido ese dedo sin pensar. Claro. Y entonces, pues bueno, aquí ya me ha pasado el brillo, que eso ya nada, pero entonces ya, ahora veréis lo que es... El producto cuando que dura 10 días, más o menos 2 semanas, no es caro, te permite con 2 sesiones llevar todo el mes las uñas esmaltadas y no tienes que estarte preocupando de que se te levantan los lados. Entonces,
ella me va a poner en directo una uña de shellac para que veáis cómo se coloca y me va a quitar una para que veáis lo que es cuando tenéis la manutención del producto. ¿Ves ahí? Tienes 5 minutos para hacer las dos cosas. Vale, primero vamos a empezar a quitar esta para que la gente vea. Vale, tú vas haciendo, nosotros esto... te vamos a preguntar. Esto de las uñas así, ¿es una moda? Porque hace unos años no había el tema de gel, o hace más tiempo. Se está introduciendo ahora, porque no tenemos casi cultura en España de cuidarnos. Es muy americano esto, ¿verdad? Sí, es muy americano. Ahora se está introduciendo y ya pues nos empezamos más a cuidar uñas. Le damos más importancia al llevarlas esmaltadas. ¿Y la chica puede elegir el tipo de uña que quiere? Sí, claro. Y colorido, ella a veces los mezcla. ¿Y tallas? No, la talla es la que tiene. ¿Sí? Talla sería en uña de esculpir, en gel o en porcelana. Ella lo que se hace es un esmalte que no daña nada a la uña, se quita con acetona pura, la vamos a dejar 10 minutos. Y no se daña para nada la uña, entonces no se puede alargar porque es un esmalte, es líquido, no es una uña esculpida. Yo, por ejemplo, para fiestas me probó ya el rojo, que yo era antirrojo. Yo siempre he sido muy de porcelana, ¿no? De llevar la uña a la francesa y más corta, ¿no? Me costó mucho acostumbrarme al colorido de granates o rojos en uña corta, pero sí que es cierto que el brillo que te da esto es un brillo perdurable. Que no es, que tú a veces te haces la manicura y te pones un color y... ¿Qué estás haciendo ahora? Sí, metes en el aparato. Ahora mismo en la uña ya tenemos limpia, hemos hecho la manicura previa por cuestión de tiempo. Tendría que verse en cámara. Bueno, ha metido la mano como una especie de horno. Porque la piel de microondas con papel. Es un microuña, sí. Mira, microuña. Le hemos limpiado ya lo que son pieles, cutículas, y entonces ahora le hemos puesto unos líquidos que son para preparar la uña. La uña natural tiene una grasita. Y con esto vamos a hacer que se elimine, no daña nada la uña y ya está. Entonces ahora vamos a empezar a poner la base del shellac, que es lo que hace que adhiera el color a la uña. Y lo que comentábamos, el brillo, que te duchas, vas al gimnasio, todo lo que en tu vida real, y siempre se mantiene la uña súper viva, muy con bien, un colorido como del primer día. Que no y en verano la playa, que enseguida los pies se quedan males, con la arena. Que se te pica, ¿no? Nada, con esto no. Claro. Con esto nada. Y los pies son increíbles. Son durando, a mí me duró la pedicura. ¿Por la adentro? Pongo solamente una, porque esta es la otra, ¿no? Queda muy bonito. Realmente yo, cuando fui, porque era por un trabajo, ella me dijo, te las pongo de gel o porcelana, y me dijo, yo de ti me pondría esto, porque yo ya estaba harta de la porcelana y el gel que te destrozan la uña después. ¿Y os sale a cuenta, chicas, hacer esto, de verdad? O sea, no sé, porque más mejor esto que ir a comprar ahí el... El otro el tienes que estar cada 4 o 5 días, porque lo que hablamos, que no perdura el esmalte, con esto sí. Evidentemente, a ver, no es un precio alto tampoco. Yo creo que cualquier persona se lo puede asequible. Permitir. Y además sabemos que las manos es súper importante cuidarlas. Es verdad. Yo siempre digo es muy importante. Yo siempre digo que los ojos es el alma, ¿no? Y que en un hombre las manos también es importante. Yo me fijo mucho porque según cómo tengas las manos hablan mucho de ti, ¿no? Pero esto se lo pueden hacer los hombres también. También. Sí, le hombre, a ver, no sé, voy a decir así. Se puede hacer notas ahí en el centro, hacemos manicuras normales. Una manicura es una higiene y sí que una es tanto sí, por supuesto. Femenino bueno, pero como digo... masculino el centro. Pasa que es el acto, todavía no se ha dado el caso, que nadie quiera. Eric querría. Claro, Eric se daría, Eric ejemplo, se ría seguramente esto, porque yo a Eric me lo he visto con las uñas la dentro, de brillito durante el día. Y seguro que a Eric le encantaría porque le quedaría un brillo. Ah, estamos viendo ahí, ¿no? Este es el centro donde trabajas. Sí, es este el centro. Ahí es lo de los peces. Súper bonito. No? Pues bonito. Había fotos, lo que pasa es que no sé si yo quiero lo los peces. Entonces, la gente interesada, la Noelia, pintura, va ahí, cómodo. En la calle Osi número 22. Sí, está en Sarria. Barcelona, Sarria. Entonces, ahí os encargáis de solventar las dudas, explicar. Sí, y por teléfono también, quien quiera nos puede llamar. Tenemos página web, que en el Google es maravilloso, sale todo. Ahí nos podéis encontrar y sale el teléfono, cualquier duda, se puede llamar. Tiene muy buena pinta. Es muy bonito, es muy bonito. Muy relajante. Es muy bonito. Es muy diferente a lo que se puede ver. No es las típicas de uñas express o la típica... el trato, entras ahí, estás como... El ruido, la música, como está indicado, te da mucha paz.
que yo creo mucho en la energía y todo esto, y transmiten sí. una onda claro, que vas sale a relajarte, renovada. Vas a relajarte allí. ¿Qué es un centro que habéis abierto hace poco? El centro tiene 4 años y medio. Uh-huh. Y ahora ya vamos a empezar a crecer, vamos a abrir más centros. Y hay algunos que se están empezando a abrir. Además de uñas y además de los peces, has hablado de tratamientos, ¿no? También. Sí, tenemos una chica en cabina, que ella es Monse, que hace unos masajes increíbles. Y tratamientos faciales, uh-huh. corporales. Trabajamos con Naturavise, no se puede decir esto, pero es una marca de alta cosmética, es muy buena. Y en cabina se trabaja con esto. Uh-huh. Cabina es súper chula, no sé si salen fotos de la cabina, pero bueno, la camilla es súper grande, súper cómoda. ¿Y tema de depilación, Noria, que es cera? Hacemos láser. Cera. No, láser no, 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 estamos más enfocados a. No estamos muy enfocados a lo que es aparatología. Vale. Es todo más pero manual. Cera duele mucho. Bueno. ¿Qué va? Que no. No duele. ¿Te depilas con cera? ¿Algo? Con cera no. No. Él con láser, porque eres muy divina. Ah, claro. Yo soy divina. Somos divinos. Tú y yo somos guau. Antes divina. Mueres muerto. Vale. Pues esto ya está. Ya está seco. Ahora ah, tenía que coger. Se me ha olvidado coger alcohol. Espera un segundo. Para que veáis, ahora la toquéis. Otra, porque está mira, mal. Mira. Porque ahora quitará el producto, porque no se puede, no es como cuando tú te haces unas uñas que llegas a tu casa, no me gusta el color, con acetona no. O sea, con acetona no se te va a ir, tienes que venir no a que acetona. Te lo quiten. Vale. Porque vale. te puedes poner kilos y kilos de acetona que eso no se va, porque queda impregnado. Qué sí. fuerte. Y por ejemplo yo me acuerdo queda fijo, como ahora. Esto ya está. No hace falta que te esperes a que se seque, ¿sabes? Que siempre tienes que esperar a que se seque, porque si tocas algo ya... Pues nada, esto ya está seco, ya puede meter la mano en el bolso, puede hacer lo que quiera. Yo, por ejemplo, cuando esto ya cuando yo me lo hice los pies, yo le decía, oye, que ahora me tengo que poner zapatos, ya que no pasa nada, yo pensé, dudo. Muy y digo, ahora cuando llegue me veré. ¿Y qué va? O sea, ¿es fijo? Sí, queda súper brillante, el brillo te dura hasta que te lo vuelvas a quitar, que se quita con fantástico. Esto. Fantástico. Sí. Pues Noelia, muchísimas bueno, gracias. Bueno, se quita esto, pero... Nos vamos a publicidad. Gracias a vosotros. ¿Vale? Y volvemos sí, luego. Con música. Con música, mucha música. Publi. Ahora, buenas noches.